como un ladrón en la noche. Sé que vendrás como el alba la mañana a recoger a tu pueblo que anhelando le espera el día glorioso en que él volverá. Vendrá como un ladrón en la noche. Sé que vendrá como el alba en la mañana a recoger a su pueblo que anhelando le espera el día glorioso en que él va. Que junto con los santos partiremos hacia él. Se acerca ya la hora en el reloj de Dios de esta ley. Oh, yeah. Yeah.
Bendecido sea el nombre del Señor. Saludados en el nombre del Señor, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo reinen y sobreabunden en cada vida y en cada hogar. Cierren sus ojos allá donde estén, si están cogiendo el automóvil, no lo cierren, no sea que tengan lo que es un accidente, y eso no queremos, ¿vale? Cierren sus ojos, y ya estamos en el nombre del Señor, entendiendo y reconociendo, como está escrito en la palabra del Señor, no como lo puede decir un hombre, porque lo que dice el hombre no sirve para nada, lo que dice Dios sí. Que donde dos o tres personas se congregan en la tierra, Dios estaría en el medio. Me agarra su palabra. ¿Se agarra usted? Pues vamos a orar en el nombre del Señor juntos. Soberano Dios y Padre de los cielos, en esta hora estamos delante de tu santa presencia. Te presento todo lo que vamos a hacer. Tú ves el propósito con lo que lo vamos a hacer, Señor. Danos sabiduría de los arcanos cielos. Pon palabra en nuestra lengua, Dios mío. Que nuestra lengua sea como pluma ligera de escribientes. Que tapes al león y tapes a la leona en esta noche en el nombre de Jesús. Y todo lo que no sea tuyo lo rechazo y lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Te imploro misericordia y piedad en esta noche. Piedad y misericordia, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que nos están escuchando a través de esta radio, Padre mío. Padre mío y Dios mío, toma la rienda, Señor, de lo que vamos a hacer. Que todo sea dirigido por el poder y por la unción de tu Santo Espíritu. Todo lo dejo en tus santas manos, en el nombre eterno y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Voy a hablar algo importante en esta noche, en el nombre del Señor. Acabamos de salir de una reunión y hemos estado tratando y hablando unos temas sobre la radio y otras cosas del ministerio, ¿vale? El tema que voy a abordar en esta noche, luego damos paso a lo que es al hermano. Aquí no hay un patrón, no somos profesionales, nos dejamos en las manos de Dios, ¿vale? Cicatrices del alma y cicatrices del corazón. ¿Saben ustedes que las contusiones y las heridas recibidas sobre nuestro cuerpo, cuando son severas, nos dejan una marca o una cicatriz? Miren por qué se lo digo. Yo tengo dos cicatrices. Una en el tobillo, que me hicieron lo que es una biopsia, porque si no me iba a quedar inválido durante de por vida en una silla de ruedas. Eso me lo hicieron en el hospital de Basurto. Y tengo otra cicatriz que me la hicieron aproximadamente a los 5 años, cuando un niño, al partir una botella en una boda, saltó lo que es el cristal y me pegó lo que es la ceja. Y mi hermano Emilio tiene una cicatriz que es terrible la que tiene, desde arriba hasta por abajo, de una puñalada que le pegaron. Entonces, para que ustedes entiendan y comprendan que sobre nuestro cuerpo son severas y nos dejan una marca, una cicatriz permanente. Las cicatrices no se quitan, ¿vale? Hay cicatrices que no se quitan. Yo la que tengo en la ceja, tenía 5 años, hace muchísimo tiempo, muchos años, y no me se ha quitado. La que tengo en el tobillo, por la biopsia, tampoco. Pero déjeme decirle algo importante en esta noche, ¿vale? Hay personas que han sufrido accidentes. Yo he tenido 3 accidentes. Que han estado en una guerra. Que han podido ser hasta víctimas de una violencia física y también sobre un maltrato, no tan solamente físico, sino mental también. Pero déjeme decirle en esta noche, si usted conserva en sus cuerpos una marca que le recuerda a un trágico momento de su vida, les puedo decir en esta noche que hay heridas que son invisibles. Hay heridas que se llaman las heridas o las cicatrices del corazón y las del alma, que esas tan solamente Jesucristo, mediante con su palabra,
puede quitárselas en esta noche en el nombre del Señor. Y sí, es cierto, hay heridas que son invisibles a los ojos humanos, pero Dios las está viendo. A nuestros ojos físicos, pues no se trata de heridas de cuerpo, sino de heridas del alma. De alguna forma u otra forma, la mayoría de nosotros cuenta con estas cicatrices en su corazón. Estas cicatrices, hermanos y hermanas, pasan la mayoría de las veces en una forma inadvertida a los demás. Y podríamos decir que podemos sonreír, o que podemos saludar, o podemos conversar con los demás en una forma natural. Por ejemplo, me pongo ejemplo yo. Yo he tenido un mal día, sin embargo, sonrío. No sé si me entienden. Usted ha podido tener un mal día, no hoy, porque hoy es un día de victoria en el nombre del Señor, ¿vale? Pero sí que hemos tenido algún día malo, ¿verdad? Y sin embargo, a la persona que está a nuestro lado, que es nuestro amigo, que es nuestro familiar, ¿qué tal estás? Estoy muy bien. Déjeme decirle en el nombre del Señor que no sé de verdad, por el problema, la circunstancia o la adversidad por la que usted está pasando. No sé cómo está su día, pero déjeme decirle en esta noche que a través de la palabra le va a fortalecer, la palabra le va a liberar, la palabra le va a sanar, porque por esta misma palabra dicen las Escrituras que vamos a ser juzgados y por esta misma palabra vamos a ser salvados. Amén. Y nos debemos única y exclusivamente a la palabra de Dios. Hay personas que tienen Biblias en sus estanterías en llenas de polvo. Se creen que son libros. Se creen que son letras, pero la palabra de Dios no es letra, también es espíritu en el nombre del Señor. Pero bien sabemos, hermanos, que al reflejarnos en el espejo de nuestros recuerdos, vemos allí las heridas que nadie puede ver. Solamente nosotros no podemos borrarlas, ni tampoco ignorarlas, ni olvidarlas. Solo están allí. Surge entonces en nosotros un sentimiento de impotencia que clama en su suspiro silencioso: ¡Ah! Si alguien supiera de mis heridas, de mis tristezas, de mis tribulaciones. Le voy a decir algo más en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que a través de muchas tribulaciones entraremos a los reinos de los cielos. Seguimos en el nombre del Señor. Quizás ninguna persona lo sepa, pero Dios sí lo sabe. Quizá me dirás que esto no es ninguna noticia nueva, pero déjame mostrarte en este versículo de la Biblia donde declara con actitud toma Dios hacia los heridos del alma. Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Muchas personas hoy en día, hay personas que por su impotencia frente a las heridas sufridas en el pasado se rebelan contra Dios, cerrándole la puerta de su corazón. Yo he visto personas así. Tienen heridas del pasado y como han tenido las heridas del pasado se han rebelado contra Dios. En esta radio hubo una persona, no voy a decir el nombre, que me escribió y me dijo que en el Génesis, que era la inocencia, y que parecía ser que Dios se equivocó. Mi hermano le habló a través de la palabra del Señor. No recogía la palabra a esta persona. Le voy a decir más en el nombre del Señor. Estuve hablando con ella, con esta persona,
y le saqué aproximadamente en 2 o 3 minutos que esta persona tenía un remordimiento, o mejor dicho, un resentimiento, con Dios. Y es porque esta persona había fallecido lo que es su marido y no comprendía por qué se lo había llevado. Y yo le dije estas palabras, y no voy a hacer canso en esta noche en el nombre del Señor. Si tú llevas 30 años, me estás diciendo lo que es en el coro, o 20 años, o 30 años, ¿cómo puede ser que te enfades con Dios? Gózate de que tu esposo se está gozando desde los cielos en el nombre del Señor. Luego empezó mi hermano lo que es hablar. Y se fue esta persona como enfadado, como enfadada. A los 2 días, déjeme decirle, esta persona nos pidió perdón. Claro, es que hay resentimientos que, como no entienden, se tienen que desahogar de una forma o de otra. Hay personas que cuando tienen un mal día lo pagan con los demás. Y no es así. Y hay personas que cuando algo le ha sucedido se encierran en sus cuevas, por decirlo así, en sus cuartos, y no quieren saber nada. Pero déjeme decirle, ¿saben ustedes que hay un animal que es el avestruz? ¿Sabes que el avestruz fue creado por Dios, pero también Dios lo creó como un ave tonta, porque es una ave tonta? El avestruz es tonta de por sí. Cuando viene el problema, aunque tiene un cuerpo y puede, con el peso de una persona, de un hombre, y puede hacer hasta carreras, cuando viene lo que es el peligro, con esas grandes tarpas, mete su cabeza, y cuando pasa lo que es el problema, la saca, pensando que metiéndola en dentro de la tierra, los problemas se van así. No, los problemas hay que darle la cara. Pero ¿sabe de qué forma? A través de la palabra de Dios. Y te viste una cosa más en el nombre del Señor. Si tú crees que tenemos a un Dios, que cuando nosotros tenemos un problema, que Dios se lava las manos y se marcha, estás muy confundido y estás muy confundida. Y miras, ¿por qué estás diciendo estas palabras? Porque Dios está con nuestro problema, porque Dios está con nuestra enfermedad, porque Dios está desde que nosotros éramos un embrión, y Él sabe y Él nos conoce hasta dónde nosotros llegamos en el nombre del Señor. Amén. Hemos dicho que hay personas que cuando tiene las heridas sufridas en el pasado, se rebelan contra Dios, cerrándole la puerta de su corazón. Y ya se convierte ese corazón en un corazón infranqueable, en un corazón de piedra. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es el martillo que despedaza lo que es la piedra. Es como cuando se enoja con su médico porque padece una dolencia. Uno, escuchen bien por favor, uno puede estar toda la vida preguntándose por qué me afectó esto a mí. A veces encontrar la respuesta y otras veces no. Pero lo cierto es continuar en este estado de una autocompasión. Hay personas hoy en día que se tienen pena de ellos mismos. No sientas pena de ti mismo. No. Y también quieren esa autocompasión. Voy a decirle algo que igual va a ser duro para sus oídos. Hay personas que si no se están autocompasionando por algo que le haya sucedido sobre los demás, no están tranquilos, de tal forma que imagínese usted que visita a una persona que tiene esta sintomología, este síntoma de autocompasión, y ahora va
y dice, mira lo que me está pasando, mira esto, mira lo otro, mira aquello, mira lo otro. Tú vas y la escuchas, pues ya te ha contaminado. Has entrado bien a su casa, pero has salido peor. ¿Por qué? Porque te ha dejado influenciar por la pena. Hoy en día, ¿saben ustedes de lo que me da pena a mí? ¿Quieren que se lo digan en nombre del Señor? De haber perdido el tiempo, tantísimo tiempo, por obedecer leyes humanas. Tantísimo tiempo por no leer la palabra del Señor, por no meterme de rodillas, por no estar lo que es centrado y buscando a Dios, el reino de Dios y su justicia. De eso me lamento, de eso me doy pena en el nombre del Señor. Estimado amigo, amiga, hermano, hermano que me está escuchando en esta noche, Cristo entiende tus heridas. Te lo vuelvo a repetir. Cristo entiende tus heridas. Porque Él fue herido en la cruz del Calvario por todos nosotros. Así como dice en el libro de Isaías capítulo 53, varón de dolores experimentado en quebranto, maltratado y humillado y no le estimamos. Él sufrió todos nuestros Él cargó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Cuando digo todos nuestros pecados, me refiero a todos los pecados, y cuando me refiero a toda la enfermedad, me refiero a en toda la enfermedad. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso Él conoce tus heridas. Su cuerpo fue maltratado por los clavos, por los azotes y por la corona de espinas. Dicen Salmos, cuando le estaban pegando con los látigos romanos, dicen los Salmos, y hicieron unos grandes surcos tras mis espaldas. Aún más fue despreciado, recibido burla, insultos, pero sobre todas las cosas el mayor dolor infligido fue que todos nuestros horrendos pecados fueron cargados sobre Él, porque Él se hizo maldición por usted y por mí. Sí, pues estaba escrito, maldito es todo varón que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por usted y por mí. ¿No le llama la atención esto? A mí sí me llama la atención. En el nombre del Señor. Creo que el Señor no se mereció nada. Nada del maltrato físico que le hicieron. Pero Él lo hizo por amor. Sabiendo y entendiendo, como dice en el capítulo 53, luego casi ya, dice, y luego verá el fruto de su aflicción. Aquí no sé por qué la gente dice que era alto, que era rubio, con ojos azules. Déjeme decirle, cuando la gente veía lo que es al Señor, le dicen, pero tú eres el Mesías, si tú eres el hijo de José y de María. Juan el Bautista tiene que pedirle, ¿cómo sabré yo quién es? ¿Cómo lo podré saber yo? Es que pasaba inadvertido ante la gente. Y se abrieron los cielos cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Ustedes conocen la historia, voy muy rápido en el nombre del Señor. Se abren los cielos, la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Baja la paloma en forma corpórea del Espíritu Santo. Y vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él conoce cómo tú estás ahora mismo. Sabe por dónde estás pasando. Sabes que no llega a pagar la letra. Y esto te está haciendo daño. Porque que te tiren de casa es muy doloroso. Él lo sabe. Pero hay unas heridas internas que tú no te quieres dejar sanar. Pero Dios te dice en esta noche, créanselo, yo quiero sanarte, te dice el Señor. Pero sanar las heridas que tienes dentro de tu corazón. Vamos a dejarnos en las manos del Señor, amén, para que el Todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra deje que sane tus heridas.
Yo quiero que el Señor sane mis heridas. No sé si algún día vendrá a pedirte perdón a aquella persona que un día te hirió, que un día te difamó, que un día te hizo daño. Yo no lo sé, pero sí sé que puedes ir hoy a Dios y pedirle perdón por tus pecados, perdón por haberle rechazado, y aceptarle la salvación que Él te da y la sanidad que quiere el Señor para tu vida. Aquel que sufrió las heridas, ¿acaso no comprenderá las tuyas? Aquel Dios de amor que vino a buscarte, ¿no querrá salvarte? ¿No estará dispuesto acaso a sanar a los quebrantados de corazón, como dice su palabra? El Señor Jesús describe en la Biblia aquel que había venido a este mundo, y presten atención por favor a lo que Él dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, y para poner en libertad a los quebrantados. Lucas capítulo 4, versículo 18. Termino con esto, hermanos y hermanas. El médico divino quiere tratar tu alma. Su amor es la medicina eficaz, dice la sagrada palabra del Señor. Porque tu palabra es medicina para mi alma. Aleluya. El médico divino quiere tratar tu alma en esta noche. Su amor es la medicina eficaz que nos cura. Sus manos amorosas quiere limpiar tus pecados y vendar tus heridas. Ya vale ya de tener las cicatrices del alma, sino la sanidad de Dios. Si tú te encuentras de estas formas, ahora es el momento. Ahora es el momento de que escribas y de que te reconcilies con el Señor y que pidas por algo de lo que te está pasando. Ahora es el momento. Hoy es día de salvación para tu alma. Líneas telefónicas 94-4122-472, número de teléfono 617-658195, también por Facebook o por WhatsApp. Pero te pido por favor, si esta palabra te ha tocado la médula de tu corazón, llámanos. Y mi hermano que está aquí te hará la confesión de fe en el nombre del Señor. Dios te bendiga.
Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa noche. Una noche de gloria, una noche de majestad eterna, amén. Donde Dios, una vez más, está con nosotros, amén. Donde una vez más el Señor está contemplándonos, amén. Él nos está mirando, aleluya, en esta noche. Dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos, amén. Dice la palabra de Dios que muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén, hermanos. ¿Lo creen? Porque si no lo creen, no sirve absolutamente para nada. Pero creo que nos dirigimos a hombres y mujeres, amén, que creen en el Señor. Yo estoy al 100% convencido de que usted no sabe, ni yo, toda la grandeza que Dios es en sí. Todo lo maravilloso, todo lo grande, todo lo bueno, todo lo precioso, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hará, yo creo que no captamos a entenderlo y a comprenderlo, sino que solamente vislumbramos una parte, amén, como dijo el apóstol. Ahora vemos por un espejo oscuro, no llegamos a comprenderlo. Pero hoy es una noche en que Dios nos ha regalado, amén, la vida misma es un regalo de Dios, es un don, es una dádiva que Dios nos lo ha otorgado por gracia y por misericordia. Dice que en su libro estaban todas las cosas escritas que luego acontecieron o acontecen y suceden y sucederán. Todo estaba escrito antes de los tiempos. Amén. Dios le ha visto a usted en su levantar. Dios le ha visto a usted en su hogar, en su casa, en sus labores, en su empleo. Donde usted está, Dios le ha contemplado. Él le ha mirado atentamente. Él le ha acompañado y Él en esta noche le ha reunido en este lugar donde estamos aquí con el único propósito e interés de que la gloria de Dios, a la cual amamos y la cual creemos, se manifieste en nosotros, amén. Pero recordarles ante todo a todos los amigos y amigas que nos escuchan, a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, que de nada nos sirve oír la palabra, no nos sirve de nada si no somos hacedores de ella. Amén. La palabra de Dios es para oírla, para recibirla, para guardarla y para permanecer en ella. Amén. La palabra nos exhorta en muchas de las partes de la Escritura a que no seamos oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de la palabra. La palabra es tan grande, tan poderosa, que el Espíritu Santo está en ella, amén. El Espíritu de Dios está en su palabra. Así que en esta noche, yo no sé, porque soy un hombre como usted, cuál es la situación en la cual usted está ahora, no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y como bien hemos escuchado, amén,
a través de lo que el hermano ha hablado, sería bueno, mis amados amigos, de que meditásemos en todo ello, amén, y que no nos olvidásemos de lo que Dios nos habla por gracia y por misericordia. Yo espero en esta noche algo. ¿Usted? ¿Le he preguntado algo? No me hace falta que me escriba. Dígaselo usted ahí donde está. Mire, yo necesito algo en esta noche. Es que mi alma anhela a Dios. Mire, es que yo estoy cansado de este mundo. Es que este mundo es un mundo totalmente dominado bajo el imperio del pecado y de la maldad. Amén. Y es que es tan desagradable oír lo que se escucha hoy en día, que cada vez le digo: Señor, te doy gracias, 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 gracias por lo que tú has hecho en mí. Me has abierto los ojos en medio de la oscuridad tenebrosa de este mundo. El diablo nos tenía cegados, nos tenía cautivos, nos tenía aprisionados con hierros. Pero vino la luz y disipó las tinieblas y la oscuridad. Yo le di gracias a Dios. ¿Le da usted gracias a Dios en esta noche? Mire, es tan grande lo que Dios puede hacer por nosotros que no captamos a entender ni a comprender lo que Dios puede hacer por nuestra vida. Pero hay muchas dudas que hay en los corazones de los hombres. Y las dudas son impedimentos grandes, amén, para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Dios amó a un pueblo, lo quiso grandemente. Estos eran los descendientes de Abraham, los hijos de Jacob, Israel. Dios los sacó de casa de servidumbre y del horno de hierro. Durante 450 años estaban oprimidos allá en Egipto. Dios los sacó. Dios juzgó a la nación que los había cautivado y oprimido, haciendo grandes juicios sobre ellos. No solamente a la nación, sino como dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, que Dios juzgó a los dioses de Egipto. ¿Me han oído? Dios juzgó, dice en el libro del Éxodo, a los dioses de Egipto. Para que lo entiendan bien, a los demonios, a esos falsos dioses. Y los sacó. Y les hizo de pasar por el Mar Rojo como por tierra seca. Oh gloria, oh honra, oh aleluya, bendito sea Dios. Pero muy pronto se rebelaron contra él allá mismamente en el desierto. Habían visto la gloria de Dios en Egipto y habían visto la gloria de Dios en el mar, abriendo el Mar Rojo y pasando como por tierra seca. Los egipcios quisieron hacer lo mismo y el mar se cerró. Gloria a Dios. Oh, gloria tenga el nombre de Jesús. Pero este pueblo se rebelaba constantemente, constantemente murmuraba, constantemente
criticaba a Dios. Estando ya cerquita para pasar al otro lado y cruzar el Jordán, en la tierra de Cades Barnea, como dice la Escritura, escuchen bien, ellos convinieron bien, escuchen, presten atención, en enviar unos espías que espiaran la tierra a ver cómo era, a ver si era así. Y al Señor no le pareció mal. Cogieron uno de cada tribu, de los principales de cada tribu, y estuvieron durante 40 días inspeccionándola. Volvieron y se le hicieron saber al pueblo, y el pueblo escuchaba. Dice, la tierra verdaderamente es como Jehová ha dicho, tierra de vega, de olivares, tierra donde emana la miel, donde emana el aceite de la roca, tierra de vega, tierra de ríos, de manantiales, es tal cual, es una tierra espléndida, es una tierra maravillosa, es una tierra gloriosa, es una tierra bendita, es una tierra maravillosa, es una tierra gloriosa, es una tierra sensacional, es cierto, pero ¿a cuál era ese A? Y la era que decían ellos que allí estaban los hijos de Anás. Y que los habitantes de aquella tierra, según a su entendimiento de ellos, ellos eran como langostas ante esos grandes hombres que habitaban en esa tierra. Este pecado el Señor ya no lo soportó. Esa incredulidad ya no la soportó. Y el Señor se indignó grandemente y dijo a Moisés, Moisés, mira, estos ya no van a entrar. No me han creído a mí. No entrarán al reposo. Vagarán. ¿Cuántos días han estado inspeccionando la tierra? ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 40. 40 años vagaréis por el desierto. De los mayores de 20 años arriba, ninguno entrará en la tierra prometida. La incredulidad es un pecado de muerte, señores. La incredulidad es un pecado de muerte. Las dudas que usted tiene es un pecado de muerte. Es un pecado donde Dios no puede obrar, donde Dios le desagrada. De tal manera que los que tienen incredulidad, Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Así que en esta noche, señores y señoras, amados amigos, amados hermanos, no seamos hallados nosotros en esa situación de incredulidad para que no podamos entrar en el reposo de Dios. No impidamos que la mano poderosa de Dios pueda obrar maravillas y puedan cumplirse las promesas de Dios en nuestra vida y podamos ver la salvación de Dios hoy. Reprendo toda duda, toda incredulidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda incredulidad, toda duda, la reprendemos en esta noche en el nombre de Jesús. Yo creo en Él. Yo creo en Cristo, aleluya. Creo en su palabra. Creo en Dios. Es más, espero en Él en esta noche. Que Dios haga algo maravilloso. Espero en Él. Señores, ¿ustedes esperan algo? Amén, yo sí, aleluya. Si para ustedes es una noche más, será una noche más. Si para ustedes es una noche más, será una noche más. Pero si para ustedes, como pienso yo en este momento, no va a ser una noche más.
será una noche donde Dios operará dentro de nuestras vidas y donde al escuchar la palabra de Dios, donde cuando entremos a adorar o glorificar a Dios, todo aquello que haya en usted, yo lo creo al 100%, no, al 1000 por 1000. Dios arrancará, renovará, restaurará, convencerá de pecado para que usted se arrepienta y alcance la salvación de Dios en esta noche. Amén. Así que prepárense. Mire, yo soñaba de niño y Dios me hablaba cuando era un niño y Dios me mostraba visiones grandísimas. Tenía sueños tremendos. Tenía sueños terribles. Y a lo largo de mi vida, Dios me dio entendimiento de su palabra. Amén. El Señor me mostraba a lo largo de toda mi vida y se repetía muchos sueños, muchas visiones. No solamente lo vi yo, sino que había otros hombres que venían de fuera, hombres que no conocía, y me hablaban de que Dios tenía un propósito conmigo. Yo soñaba y veía muchas veces, muchos días, cómo en el nombre de Jesús de Nazaret echaba fuera demonios. Yo soñaba cómo hablaba la palabra a una multitud de gente en las congregaciones, a gente que no conocía, y yo me gozaba en esas visiones y en esos sueños y sentía a Dios. Pero hoy, de 2 años acá, Dios me ha mostrado algo mucho más grande. Se lo voy a decir en esta noche. El porqué, Señor, de tanta revelación, el porqué de tanta visión y de tanta gloria y de tanta cosa que tú me has dado, ¿por qué y para qué? Y hoy me ha hecho entender el Señor en este tiempo, porque mira, Emilio, escuchen bien. Te he venido preparando durante tantísimos años, porque los días en que estás viviendo tú ahora, el engaño es tan grande en la tierra. Escuchen bien, ¿eh? Es tan grande que he tenido que ir preparándote para que tú tengas el evangelio que yo te he enseñado desde el principio. Para que tú tengas la palabra sana, la palabra sin adulterar, la palabra sin añadir ni disminuir de ella. Para que tú tengas la fe, aquella fe que tenías de niño. Porque hoy en día, una multitud de hombres y mujeres en el mundo anuncian un evangelio diferente y dicen ser cristianos. Con ese propósito yo te preparé. Con ese propósito yo me manifesté a tu vida y te di entendimiento de la palabra y de las escrituras. Para que hoy no seas engañado, Emilio. Para que hoy no seas burlado. Amén. ¿Qué quiero decirles? Yo me acuerdo hace muy poco tiempo, ahora unos meses, que me invitaron por
porque íbamos a ver, o iban a ver mucha gente, iban a ver un documental sobre este hombre que dice ser el anticristo. Y había mucha gente allí que tenían miedo. Y sin embargo yo lo estaba viendo y me estaba riendo de él. Porque es que a mí Dios me inmunizó. La verdad de su palabra inmuniza, hermano. La verdad de su palabra te hace inmune contra la mentira. La verdad de su palabra, el Espíritu Santo, te hace ver todo lo contrario de lo que otros corrían y decían: tengo que avisar a mi padre porque mira, ese es el anticristo. Yo digo, pero mira, que ese no es el anticristo. ¿Cómo va a ser ese el anticristo? ¿No lo ve que es bajito este señor de Puerto Rico? ¿Cómo va a ser esto? Yo me reía. Y me reía como usted se debe de reír cuando le presenten un evangelio diferente al cual Cristo nos ha enseñado para que guardemos y así seamos sus discípulos. Amén. Así que en esta noche contentos ustedes, amén. Alegres. La mano de Dios está hoy sobre nosotros. Él puede hacer todo y más. Para Él no hay nada imposible. Sienta gozo, sienta alegría. Mire, millones de personas en el mundo, mucho más grande que nosotros y que usted, abogados, médicos, científicos, etcétera, etcétera, sus ojos están cerrados a la verdad. No pueden ver la luz. Y yo, un humilde gitano, amén, sencillo, un hombre que hemos sido despreciados y hemos sido marginados por la sociedad durante siglos. Dios se ha revelado a nosotros y a todo el mundo completamente, ¿no? A todos. Pero Dios obró el milagro en nuestra vida. Amén. Y Dios apartó las raíces de contienda que había en nuestras vidas. Amén. Y apartó todo lo malo. Y nos ha dado amor para amar a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo cual, doy gracias a Dios. Así que, amado amigo y amiga que me escuchan, para mí es muy grande lo que Dios ha hecho. Para mí es muy grande. No tengo palabras para expresar. Quisiera definir, quisiera conocer algo más. No tengo palabra. No sé cómo poder explicaros, cómo poder transmitiros a ustedes lo que yo siento ahora. No sé. Hay que verlo, hay que experimentarlo, como dice la palabra de Dios. El apóstol San Juan, hablando, dice: porque lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, eso es lo que hablamos y no más. Hablamos lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos tocado, tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó y nosotros la hemos visto, amén. Y ese Jesús de Nazaret, amén, el cual es bendito por los siglos de los siglos de los siglos y de los siglos, amén. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos. Usted que está ahí sentado, sentada, usted que está ahí, yo le digo en el nombre de Jesús, levántese ahora del lugar que se encuentra. Yo declaro palabra de Dios en el nombre de Jesús en esta noche. Todo lo que te esté oprimiendo en esta hora, todo lo que te esté causando mal, yo vengo contra eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Con la autoridad que Dios nos ha dado a los miembros de la Iglesia de Cristo. Amén. Yo te digo que tus días se han acabado. Yo digo que todo bloqueo mental ahora sea desvanecido, desintegrado. Todo oprobio, toda opresión, toda perturbación, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé destruido ahora mismo.
que te está haciendo daño, todo cerco, toda conspiración que se ha levantado contra tu vida o contra nuestras vidas. Decimos que Jehová es nuestro Salvador, que el Señor Jesús es nuestro Redentor. Y te decimos ahora, enfermedad, dolencia, que te has arraigado durante tantos años en ese cuerpo, yo te digo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, proclamo sanidad. Proclamo sanidad para ese cuerpo ahora. Quizás hayas oído unas noticias que han llegado a tu vida, que te están hundiendo poco a poco más. Pero el Cristo que te predico es el Cristo de las Escrituras, es el Cristo de la Palabra de Dios, de la Biblia, es el Cristo de los Evangelios. Él vive, sí, vive. El autor de los Hebreos lo dice, Jesucristo es el mismo. Ayer, hace 2000 años, hoy y por los siglos. Yo proclamo palabra de sanidad para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamo salud, restauración, que el milagro de Dios sea realizado en tu vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora y para siempre. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Pero es que ya le hemos dicho que nosotros nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Amén. ¿No se han dado cuenta ustedes en sus congregaciones correspondientes que a veces la gloria de Dios ha estado en la oración y por el cumplimiento de los hombres ha tenido que dar paso al pensamiento o al consejo y la gloria se ha desvanecido? ¿Por qué? Porque no nos dejamos dirigir por el Señor. ¿Vale? Pero en esta noche sí. Y mientras estemos aquí, lo haremos. Le guste a quien le guste. ¿Le siente mal al diablo o no le siente? Nos da lo mismo. Nosotros buscamos la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es? Que tu corazón quebrantado sea vendado, sanado en esta noche. La voluntad de Dios es tu salvación en esta noche. La voluntad de Dios es que tú te arrepientas de tus pecados en esta noche. La voluntad de Dios es que en esta noche gimas y llores por tus pecados y por las maldades que has cometido en estos días. Dios te dice en esta noche, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Y yo te restauraré. Pero arrepiéntete. Amén. Y en esta noche, escuchen bien, escuchen. Espero un milagro en esta noche. Escuchen, espero un milagro de Dios. Y mire que es todo lo contrario a lo que hoy en día se está predicando en el mundo, ¿eh? En el mundo los grandes evangelistas del mundo, porque no son de Dios, dicen, si tú quieres un milagro, tienes que invertir $3,000, $4,000 o $5,000 o todo lo que tenga para que Dios te sane. Pero
Pero el evangelio que yo te predico no es un evangelio del mundo. Es el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor te dice en esta noche, si tan solamente puedes creer, verás la gloria de Dios. Es gratis. No se cobra nada. Porque es de Dios. Dios lo ha hecho así. De gracia recibisteis, de gracia dar. Amén. Pero hoy, en el mundo hay hombres que te dicen que si no diezmas todo lo que tienes, Dios no puede sanarte jamás. Y no solamente eso, sino que también te dicen que estás en una maldición. Y no solamente eso, sino que también te dicen que no entrarás en el reino de los cielos. Dios reprenda ese espíritu de error y de mentira. ¿Tú te crees que el Señor te va a cobrar algo? Si dice, mío es el oro y la plata. ¿Qué me vais a poder dar vosotros? Oh, Señor. Uno de los profetas, me parece, que es Miqueas, dice, Señor, ¿con qué me presentaré delante de ti? ¿Con 10.000 yuntas de bueyes o con 20.000 arroyos de aceite? ¿Con qué me presentaré? Estos hombres dicen que para presentarte delante de Dios te tiene que presentar con todos los dólares, euros, dineros, pesetas, con todo lo que tú tengas. El profeta dijo, ¿con qué me presentaré? ¿Y sabes cuál es la palabra que Dios le respondió? Con un corazón humillado. Amén. Esa es la condición que Dios pone. Amén. Pero escucha, amigo y amiga, que me escuches en este momento. Él te dice en esta noche, si tan solamente crees, no en lo que los hombres te digan, no, en lo que está escrito en el Evangelio de Jesucristo. Si tan solamente crees, para el que cree todo es posible. Pero ¿cómo va a poder ser así? Es que lo dice mi Señor y yo lo creo. Es que como lo dice, yo lo creo, yo lo acepto así. Llámame loco, llámame lo que quieras, me da lo mismo. Voy a hacer 50 años ya, me da igual, que me llamen loco, que me llamen lo que te dé la gana. Yo creo en Él. Creo en su palabra. Creo en Él. Creo en Él, créemelo. Lo creo. ¿Qué es que creo en Él? ¿Qué es que creo en su palabra? ¿Qué es que una vez estaba hablando con unos hombres en un bar? Les estaba escuchando blasfemar. Y empecé a hablarles del Señor, hablarles de Él. ¿Por qué blasfemáis? Y empecé a entablar una conversación. Y uno de ellos me dijo, escuchen bien, uno de ellos me dijo, escúchenlo, yo daría todo lo que tengo por creer como tú crees. Porque es que yo quiero creer y no puedo. No puedo. Pero si tú crees en todo lo que estás hablando, es que no hay dinero, señores. Es que no hay nada de este mundo que se pueda comparar. Es que no hay nada. No lo entiendes, hermana. Hermano, no lo entiendes. Que es que no hay nada que se pueda comparar. Pero tú no sabes lo que es que yo ahora esté aquí y que luego nos marchemos a nuestra casica y me pueda acostar pensando en Él. Pero es que no lo sabes. No lo sabes. Lo que es levantarte por la mañana y ver un día nuevo. Hoy aquí en la ciudad de Bilbao ha amanecido soleada. Aleluya. Hemos visto el sol, aleluya, después de tanto tiempo de nieve, de lluvia, de viento, de tempestad. Hemos visto el sol. Ay, Padre mío. Y antes de entrar
aquí en directo con ustedes, estábamos orando y yo estaba diciendo, escuchen, qué bonito Padre, ay Dios mío, qué maravilla. Ahora cuando venga este tiempo, me voy a ir al monte, me voy a ir al río, me voy a ir a la orilla del mar y contemplar la belleza de tu gloria, de tus obras. Que no hay dinero. ¿A qué has comparado tú a Dios? ¿Crees que hay algo mayor que Él? Oh, no, no lo hay. No lo hay. Escuchen esta noche bien y presta atención. Así te dice el Señor en esta noche. Yo te levanto del lugar en que tú te encuentras. Yo sanaré tus heridas. Yo pondré en ti testimonio. Tus lágrimas no han caído en el suelo, han sido recogidas. Yo veo y he visto tu lloro y tu quebranto. Yo te sano, dice el Señor. Yo sano tus dolencias. Yo te hago libre de tus ataduras, dice el Señor en este momento. Levántate ahora. No tengas miedo. Tú darás el testimonio de mi gracia y salvación a su debido tiempo. Confesarás las maravillas de la verdad que solamente en Cristo se han encontrado en tu vida. Caminarás alegremente y vivirás una experiencia maravillosa con el Señor. Lo que te digo en este momento y te he comentado, muy pocas veces a lo largo de mi vida, me he dirigido de esta forma. No soy un hombre, ni tampoco mi hermano, no somos emocionistas, no. Ya te lo dije de hace tiempo que Dios me hacía sentir algo especial que Dios tiene contigo. Te lo dije hace días y hace meses. Yo me iba para mi casa y yo sentía una carga de Dios en mi vida hacia tu persona. Yo no te conozco, pero Cristo sí te conoce. Y yo sé que Él ha visto tus lágrimas en toda tu vida. Levántate en el nombre de Jesús. Yo creo que me estoy quebrantando en esta noche. Ya os he dicho, Dios mío, es una noche especial. Es una noche especial.
verás el sol de la mañana, en una mañana sin nubes. Para ti hay un nuevo amanecer en Dios. Os voy a decir algo en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que había muchas viudas en Israel. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y el profeta Elías fue a una viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, solamente los que están preparados para recibir de Dios, los que son humildes, los que creen, los que están despojados de toda duda y de toda vanagloria, Dios se acerca a sus vidas. Había muchos leprosos en Israel, dijo el Señor, pero tan solamente uno fue sanado en aquel tiempo, y no era de Israel, era Naamán el sirio, un general. Es que la fe mueve montañas. Es que es por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá, dice el Señor en su palabra. Es que muchos quieren vivir en Dios por razonamientos, por circunstancias, y han dejado a un lado la fe. La fe que viene por el oír, y no el oír cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Así que en esta noche, amados amigos y amadas hermanas, hermanas en el Señor, Dios va a hacer algo maravilloso hoy, 7 de marzo a la 1:10 de la noche. Dios puede hacer lo imposible posible hoy. Thank you.